Amnistía Internacional califica de crimen de guerra las órdenes de Israel de evacuar el norte de Gaza. Hay un profundo rechazo en contra de las acciones de Israel. Erdogan afirma que los ataques de Israel no tienen cabida en ningún texto sagrado y alcanzan el nivel de masacre. Portavoz del gobierno de Gaza afirma: hay muchos indicios de que Israel está usando municiones prohibidas. Ataque a Khan Yunis deja al menos 30 personas sin vida y decenas de heridos en la franja de Gaza. El saldo mortal de los ataques israelíes a la franja de Gaza supera las 7.000 personas, terrible cifra. Erdogan habla sobre Gaza. La gente no civilizada que pretende ser civilizada se limita a observar esta brutalidad. Y líderes de la Unión Europea piden pausas en los bombardeos de Gaza para hacer llegar la ayuda humanitaria. Israel ataca objetivos de Hamas en el corazón de zonas civiles ahí, en la franja de Gaza. Así está este panorama bastante triste, bastante terrible, que se está viviendo en el Oriente Medio. Israel ya se pasó. Determinación a borrar del mapa a Hamas. Se alzan voces en contra de las acciones del ejército israelí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy jueves, 26 de octubre del 2023. Me da mucho gusto saludarte. Estoy aquí en el sur de la República Mexicana. Son las 5 de la tarde con 20 minutos. Ojalá nos escribas desde donde nos ves, que nos puedas dar tu punto de vista. Y desde luego, regálanos un like, un me gusta, eso ayuda bastante. Y que puedas también compartir la información. Vamos a iniciar con este dato. Líderes de la Unión Europea piden pausas en los bombardeos de Gaza para hacer llegar la ayuda humanitaria. El Consejo Europeo expresa su más honda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza, dice el comunicado. De esta manera, los líderes de la Unión Europea llamaron a establecer pausas en los bombardeos israelíes con el único propósito de hacer llegar ayuda humanitaria a Gaza. Esto según un comunicado publicado por Ekaterina Kasinje, portavoz del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. El Consejo Europeo expresa su más honda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en Gaza y hace un llamado para que se mantenga un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos, y para que la ayuda llegue a los más necesitados a través de todas las medidas necesarias, incluidos corredores humanitarios y pausas para las necesidades humanitarias. Además, desde el bloque comunitario subrayaron que colaborarán estrechamente con los socios de la región para proteger a la población civil, prestar asistencia y facilitar el acceso a alimentos, agua, atención médica, combustible y refugio, velando porque las organizaciones terroristas no abusen de dicho, servicio, de dicha asistencia. Aunque los líderes de la Unión Europea condenaron enérgicamente el ataque de Hamas, han tenido dificultades para mantener el mismo mensaje más allá de eso, ya que algunos subrayaron el derecho de Israel a la autodefensa y otros hicieron hincapié en la preocupación por los civiles palestinos. Israel es un Estado democrático que se guía por principios muy humanitarios, por lo que podemos estar seguros de que el ejército israelí respetará las normas que emanan del derecho internacional en todo lo que hagan, declaró el canciller de Alemania, Olaf Scholz. Sus palabras contrastan con los comentarios de los últimos días del alto representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, y de Charles Michel, quienes expresaron que el bloqueo total de Gaza y los ataques a infraestructuras civiles contravienen el derecho internacional. Bueno, la verdad, amigas y amigos, es que es una situación bastante criticable lo que está pasando en este momento, sobre todo por las acciones de Israel. Erdogan habla de esto, habla sobre Gaza. La gente no civilizada que pretende ser civilizada se limita a observar esta brutalidad. El líder turco también se preguntó cuántos niños tienen que morir para que la Comisión Europea llame a un alto al fuego. Así que los ataques de Israel contra Gaza ya han sobrepasado el límite de la autodefensa,
y se han convertido en crueldad abierta, masacre y barbarie, denunció el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un foro en Ankara. Lo triste es que personas no civilizadas, que pretenden serlo, se limitan a contemplar esta brutalidad, se lamentó el mandatario. Erdogan también se preguntó qué tiene que pasar más para que la Comisión Europea llame a un alto el fuego. Terrible, ¿eh? La situación, la verdad, muy triste lo que se está viviendo ahí en la Franja de Gaza. Y bueno, amigas y amigos, hay desde luego un dato bastante importante. Ataque a Khan Yunis deja al menos 30 personas sin vida y decenas de heridos en la Franja de Gaza. La ciudad se encuentra en la parte sureña del enclave, promocionada por Israel como un lugar seguro para la población. Pues el ataque impactó cerca del hospital Nasser y afectó 6 edificios. Muchas personas todavía podrían estar atrapadas bajo los escombros. Y bueno, se han difundido imágenes, fotografías, videos. El saldo negativo de la guerra. El saldo mortal de los ataques israelíes en la Franja de Gaza supera las 7.000 personas. Más de 18.000 personas han resultado heridas. Así lo informa el Ministerio de Salud del enclave palestino. Es el dato que se ha dado en las últimas horas, porque se han sumado 481 personas que perdieron la vida, la mayoría de ellos desplazados hacia el sur de la Franja de Gaza. Se han recibido 1.600 denuncias de personas desaparecidas, incluidas al menos 440 personas de las que se prevé que son menores de edad, que aún estarían bajo los escombros de los edificios destruidos por los ataques. La verdad es terrible lo que está pasando. Israel ataca objetivos de Hamás en el corazón de zonas civiles en Gaza. Más de 250 objetivos pertenecientes al grupo fueron atacados por parte de las fuerzas de defensa israelí en las últimas 24 horas. Y se habla de que es mero en el corazón. En el corazón de la población civil ahí en la Franja de Gaza. Portavoz del gobierno de Gaza afirma hay muchos indicios de que Israel está usando municiones prohibidas. Salama Maarouf asegura que los soldados del país hebreo utilizan una nueva munición que derrite las extremidades de los heridos. Vaya, esto es terrible. El portavoz indicó que las fuerzas de defensa de Israel hacen uso de una nueva munición que derrite las extremidades de los heridos, al tiempo que detalló que los bombardeos del país hebreo destruyeron la mitad de las viviendas del enclave palestino y están causando la destrucción masiva de las infraestructuras. Asimismo, Maarouf acusó a la comunidad internacional de ser cómplice del crimen de Israel por haber dado luz verde a sus acciones en Gaza y denunció que la ayuda que entró en la franja es insuficiente para cubrir las enormes necesidades de sus habitantes. Bueno, así va este panorama, amigas y amigos. Algo que la verdad resulta bastante, bastante triste es lo que se está informando en las últimas horas. Incluso escuchen ustedes la postura de Amnistía Internacional. Califica de crimen de guerra las órdenes de Israel de evacuar el norte de Gaza. Así es como, ante estos ataques indiscriminados contra una ciudad o región que desde luego violan el principio de distinción, para Amnistía Internacional representa un crimen de guerra. Declarar como objetivo militar a una ciudad o región enteras es contrario al derecho internacional humanitario que dispone que quienes lanzan ataques deben distinguir en todo momento entre personas o bienes civiles y objetivos militares, y deben tomar todas las medidas posibles para no causar daño a personas y bienes civiles, declaró la asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis, Donatella Rovera. Los mensajes contenidos en estos folletos no pueden considerarse una advertencia efectiva a la población civil. Por el contrario, son una prueba más de que Israel pretende desplazar forzadamente a la población civil del norte de Gaza. En ese sentido, precisó que esto supone un castigo colectivo
al responsabilizar a cientos de miles de civiles por acciones que no cometieron. Además, Rovera señaló que las autoridades israelíes dependen únicamente del hecho de que los civiles permanecen en sus hogares sin ningún lugar seguro a donde ir en medio de los incesantes bombardeos a toda la franja de Gaza. Amigas y amigos, ojalá me den su punto de vista, su opinión. Es importante en este momento. Erdogan afirma que los ataques de Israel no tienen cabida en ningún texto sagrado y alcanzan el nivel de masacre. El presidente turco señaló que una paz duradera en la región solo será posible después de la creación de un Estado palestino independiente. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, en una llamada telefónica con el Papa Francisco, habló sobre los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y afirmó que no tienen cabida en ningún texto sagrado y lo que han lanzado prácticamente ya es una masacre. Durante la conversación, ambos líderes constataron que la región sufre violaciones de derechos humanos cada vez más graves. Además, Erdogan señaló que es una vergüenza para la humanidad que la comunidad internacional ignore lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, por lo que llamó a todos los estados a alzar su voz contra esta tragedia humana. Así está este panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan dar su punto de vista. Los saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.